Yes, 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 yes. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo nos estamos cuidando ese dulce? Bueno, tranquilos que traigo un poquito de chili gel para lubricar estos días de claustro, amigos. Hoy he venido a declarar una revolución de clases. Sí, sí, como lo veis. Pocos se habrán dado cuenta, pero nos encontramos ante tres nuevas clases sociales. Los que tienen terraza y los que no. Y luego están los que tienen perro, claro. Yo, si tuviese hijos, les diría algo como... Manolete, ven, mira, mira, vamos a jugar a un juego. Mamá, que no se entere, mamá, que no se entere esto, ¿vale? Mamá, que no se entere, por favor. Es muy importante, Manolete. Te voy a poner esta correa, ¿eh? Y vamos a salir a la calle. Vamos a salir a la calle y podemos ir al parque a jugar al balón, lo que tú quieras. ¿Vale? El balón va a ser que yo te la tiro y tú vas a poner. Pero bueno. Entonces el hijo dirá como, papá, pero hay bichos malos en la calle que te muerden. Que seguramente dices que no, que mira, no, Manolete, vamos a llevar Fidy, ¿eh? Y así no se nos acerca. Tú solo tienes que hacer como un perro, ¿eh? Guau, guau. Y si ves a la policía, tú te pones a hacer pipí. ¿Vale, Manolete? Pipí. No sé vosotros, pero es la lección que saqué yo así en limpio de La vida es bella. Peliculón. Además era algo que recordaréis con los años. ¿Te acuerdas, hijo, cuando le measte al policía? ¿Pero qué dices, papá, si me dijiste que le hiciese caca? ¿Pero qué dices, Manolete? Cállate, hombre, que está tu madre delante. El niño, nada, ¿no? Que de verdad, ¿eh? Salido su madre, ha salido. Además, a ver, un momento. Me confirman que se han agotado los perros de todas las perreras de España. Pero tranquilos, que nos están enviando un cargamento muy serio de caniches postiches de... ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, vale. De Nueva Zelanda. Por lo visto, se ha descubierto una colonia de esta especie brotada de un antiguo laboratorio nazi. Vale. Madre mía. Supongo que también tendrían su lado tierno, ¿no? No sería todo pastores alemanes y... No, yo creo que sería algo más rollo... Helmut, ¿dónde está princesa? No lo sé, Klaus, pero tengo los pezones rectos. Ay, Dios mío. Bueno, aprovecho para recomendaros que también podéis maquillar a vuestra mascota, ¿vale? Ella lo verá como un masaje facial y os llevará un buen rato. Y me diréis, Fernando, ¿cómo me va a llevar a mí toda la mañana maquillar a mi iguana? Por ejemplo. Pues sí, hacerme caso porque el pelo, el tejido animal, no tiene la delicadeza del humano. Y tampoco pienso que te lo vaya a poner muy fácil, ¿eh? Así que coge a tu mascota, y maquídala lo más feo que puedas, que cuanto más feo, más gracioso va a ser, ¿eh? Te vas a reír más y seguramente lo vas a postear más en tus redes sociales. Más cositas... No sé si habréis visto en las noticias, pero el otro día han detenido a 8 personas que se han saltado la cuarentena para hacer una orgía. ¡Una orgía! O sea, a mí que me cuenten o que me digan quién de las 8 fue el topo. Porque si no, no me lo explico. Vamos a ver. Les tuvieron que pillar infraganti, ¿no? O sea, para saber que era una orgía, digo. No sé, ahí... Mucho cabo suelto hay aquí, ¿eh? Y lo único que está claro es que la perversión, amigos, la perversión ha comenzado. Así que quedaros en casa y disfrutar del siguiente escándalo sexual. Y si participáis, pues te pido que seas el topo, por favor. Comparte no solo fluidos, comparte esto con el resto de España que necesitamos un poquito de chimichanga. Ya fuera de la perversión, podéis encargar muebles a IKEA. Yo personalmente me desespero, no sé por qué, siempre me faltan piezas, en serio, aunque sea montando un marco de fotos. Pero bueno, la mayoría de la gente también se tira un día entero para montar un armario o el somier que acabáis de romper. ¡Cochinos! Otra cosa que os quería comentar, es algo que he soñado yo hace poco y que he disfrutado, extrañamente he disfrutado de este sueño. Es lo más divertido.
Bueno, es, nada, que si eres hombre y orinas con asiduidad, como yo, que meo como un cabrón, pues tómate una Viagra y diversión asegurada, joder. Y si eres mujer, pues seguro que alguna vez has querido miccionar como un hombre. En algún momento de tu vida. Seguramente varios. Pues coges un turulo de los 58.749 rollos de papel higiénico que tienes en tu casa y redirige tu orina con decisión. No sé yo si la diversión está tan asegurada aquí, pero hay que probar. Me parece estupendo, genial que la gente haga sus retos, sus challenges, el legado del Tibu y demás. Pero con un poquito de filtro tú, por favor, ah, tú. Es que, joder, me imagino a la gente, a la peñita diciendo, nuevo challenge, a ver quién se deja las uñas más largas esta cuarentena. Y va la peña subiendo las fotos de sus uñas con toda la roña, con purpurinas y pegamentos y cosas raras. Bueno, pues ahora que lo pienso, pues sí podría ser un reto realizable. Pero ya me entendéis, con fundamento, ¿eh? Un poquito, por favor, que hay mucha idea de conejo por ahí. Os diré también que he descubierto que esta idea comenzó en Harvard, en la prestigiosa Universidad de Harvard, amigos. Ni Massachusetts, ni Oklahoma, ni Cambridge tampoco. O sea, nada, era algo que quería dejar ahí, pues, una nota al pie. Vale, que si quieres tú la coges y la tiras a la basura, ¿vale? Lo que quieras, chuchi. Y una idea maravillosa que he tenido, una epifanía, ¿no? Joder, Fernando, esto lo tienes que compartir con el mundo. Bueno, ¿recordáis a todos esos pinzaos excéntricos o aventureros también? Que algún momento, que todo el mundo conoce a alguien así, que en algún momento os dijeron, oye, tienes que probar a mezclar, yo qué sé, mayonesa con pimienta o arroz con chocolate, con chocolate, cualquier idea de olla. Y os aseguraban que era un orgasmo papilo-gustativo, que pues bueno, mi abuela, por ejemplo, toma galletas María con vino tinto, ¿eh? Y yo, que la quiero mucho y llevo, pues, no sé cuántos días encerrado en casa también, pues lo he probado, lo he probado. El resultado, un vicio, te digo, Manolete. 5 minutos, 5 minutos he tardado en volver a casa pertrechado de 4 kilos de galletas, variadas además. Porque, bueno, sí, pretendo ir un poquito más allá. Voy a mejorar el legado de mi abuela. El vino lo tenía en casa. Así que, bueno, también podéis poneros a dar con una fusión que sorprenda al mundo y pasar a ser un excéntrico, pero ojo, orgulloso, que es muy importante. Eso sí, tenéis que hacerlo en proporciones pequeñas. No te pongas a hacer espaguetis con chocolate, y como no te convenza la mezcla, que lo dudo un poco, la verdad, acabes tirando toda esa moñoñaña de 2 kilos de basura a la basura. Porque, sí, ¿no? Pues date un paseíto y tira la basura, anda. Venga. Desastre, es un desastre. Y ya para acabar, pues te voy a decir, planta cosas, aparte de pinos, cagón. Estás todo el día en el baño, hostia. No, en serio, cuando partas verduras o frutas al cocinar, pues usas la parte embrionaria, ¿no? Sí, eso, embrionaria. Y la germinas. Ojo, que esto puede convertirse en un proceso maravilloso. Es un proceso donde vas a observar crecer la planta día a día, que simboliza tus días mierda metido en casa. Mío, qué bien me he quedado. Vecina, ¿qué? Viendo la ropa, ¿eh? Ya, mientras llueve. Oye, que van a hacer una película nueva, Tarzán.